Arrancamos una nueva edición acá en MicroSD, el único programa que te mantiene actualizado con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo de la tecnología. Y obviamente también tenemos variedad para todos los gustos. Competencia de Netflix, todos se la animan a Netflix hoy en día, pero obviamente no va a ser fácil la carrera. Problemas con teléfonos, no solamente al Samsung Galaxy Note 7 tuvo problemas, sino que también la gente de Samsung, la gente de Apple y también ahora la gente de Google. Google que está empezando a tener unos pequeños problemas con sus teléfonos, pero a quien no le ha pasado a tener problemas y ellos... A ver, el problema acá lo que radica es que al haber un pequeño problema ya se replica en todos lados y al ser una era tan global te enterás de lo que pasa en cualquier parte del mundo y parece que hay psicosis, pero no hay que alertarse porque no es tan grave. Y obviamente miles de temas más porque tenemos 12 temas para que a vos te puedas llegar a interesar y obviamente contarte lo que va a pasar de acá a un futuro muy cercano. Pero antes de comenzar te recuerdo que mi nombre es Alfredo Muñoz. Todas las redes sociales figuran en la parte de arriba y en la parte de acá abajo, como siempre, en todos los programas que hace la productora AmnStudio. AmnStudio que está no solamente este programa, sino que vas a poder encontrar todo lo que hace esta productora. Son 8 programas, 8. 8 programas que puedes encontrar a todo deleite, gusto, fascinación, de lo que quieras. Y por qué no el día de mañana poder agregarse o expandirse un poquito más. Así que de esta manera arrancamos con nuestro primer bloque. Arrancamos este primer bloque, vamos con Huawei. Huawei que se le anima a Netflix. ¿Por qué? Lo que trata de hacer Netflix, Huawei, es una competencia. Quiere entablar también su negocio audiovisual, su parte de entretenimiento, pero con ciertas características que lo van a diferenciar de Netflix. Obviamente no va a tener tanto catálogo como tienen ellos, porque invierten 6.000 millones de dólares anuales, que es una barbaridad, y año tras año va a ir aumentando. Ya al ir año tras año aumentando hace que sea muy difícil la competencia porque son un año 6, otro 6 o 7, otro va a ser 8 y si empezás a sumar son casi una veintena de miles de dólares, 20 mil millones de dólares, que para el que recién empieza es mucha, o sea, mucha desventaja. Pero Huawei se quiere destacar un poco, o sea, ¿en qué me puedo destacar? Dijeron, ¿en qué puedo ser diferente? Bueno, vamos a hacer una comunidad audiovisual parecida a la de Netflix, hasta estéticamente va a ser muy similar, pero solamente para los que tengan teléfonos Huawei. Con ellos van a, no va a haber ningún problema. Y también con los teléfonos de una compañía amiga que va a ser la Honor. Honor 5, que para mí es uno de los teléfonos hermosos, geniales, que hasta ahora no llega a la Argentina, pero apenas pueda llegar, me encantaría poder tener uno. Pero bueno, basándonos en lo que es el desarrollo de la consola de videojuegos, consola en el entretenimiento de audios, perdón, lo que vamos a hacer es, solamente ellos van a tener el privilegio de entrar a esta consola y poder disfrutar de series, películas y algunas van a ser exclusivas. No sabemos hasta qué punto van a ser exclusivas, si van a ser con producciones propias o van a tener un acuerdo con otras que primero le van a lucir ellos y después la competencia. Bueno, son todos arreglos comerciales. Va a haber dos formas, una paga y una gratuita. La gratuita va a tener algún otro tipo de publicidad que no va a ser tan absorbida, no va a ser tan aburridas. Van a ser pocas, aunque uno dice que casi ni va a haber. Entonces, si no va a haber publicidades y con la que sí tiene, no sé todavía cuál van a ser las diferencias. Tal vez la diferencia esté en el contenido exclusivo que vas a poder tener, unas películas novedosas. Y van a empezar a arrancar, sobre todo en la parte de Europa, en Italia, España, con películas exclusivas regionales de ellos. Vamos a ver cómo funciona, si es nada más que un accesorio, es como una especie del kiosquito o las telecabinas de los kioscos que solamente ayudan un poco, de ser tan grandes solamente acompañan. Vamos a ver cuál es el futuro de Huawei con respecto a la competencia que tiene muy grande que es Netflix. Todo lo va a determinar recién el mercado en muy poco tiempo. Vamos con la segunda, en este caso, esperen que esto se traba, que viene por el lado de Microsoft. Microsoft que siempre hay noticias de ellos, a veces uno no las pasa, a veces sí, pero lo que viene ahora es que su Kinect le va a dar de baja. Un Kinect que para mí en un principio iba a marcar el gran boom de lo que va a ser la comunicación con la computadora humano-computadora, orientada a videojuegos, pero que la verdad que no hubo gran auge. La gente no lo adoptó. ¿Por qué no lo adoptó? Por una cuestión de que en su momento, cuando quiso competir con la Wii, con el tema de tener joystick casi inalámbricos, casi muy chiquitos, que no tenían que estar como la PlayStation, y una manera también de diferenciarse, el Kinect era ese sistema en el cual vos no tenías joystick.
te tomaba el cuerpo y vos jugabas con el cuerpo a los videojuegos. Si tenías un hacha, una espada, un lo que sea, o para pegar, si eras boxeo, todos vos lo hacías con la mano. El sistema era excelente, tuvo sus pequeños problemas, pero tal vez el elevado costo que tuvo no fue aceptado por la gente. Y la gran campaña que hizo Microsoft uniendo los dos sistemas de la Xbox One con el Kinect juntos, incorporado ya dentro de la consola, hizo que la gente usara una especie de rechazo porque sería mucho más cara en relación a $100 y es mucho $100 más en relación con la PlayStation 4, haciendo que la PlayStation 4 incorporara una cantidad enorme de ventas y la Xbox ya no se compraba. Mucha gente se empezó a quejar y a los 6 meses recién, en lo que es negocio en Estados Unidos a nivel mundial, 6 meses es un montón, recién hicieron una consola separada del Kinect y ya habían perdido mucho territorio y la PlayStation había ganado muchos adeptos y le ha sacado mucha gente a la Xbox. Por eso se cree que con esta nueva Xbox que van a salir ahora el 7 de noviembre van a tratar de recuperarlos porque es 1.9 más rápida que la PlayStation 4 actual, más rápida la PlayStation 4 Pro. No se sabe qué es lo que va a pasar, pero sí, lamentamos, por lo menos de mi lado, la posibilidad de haberle sacado, darlo de baja a este proyecto que era hermoso, de que vos paseas todo con los gestos, era bien Matrix. Tal vez vuelva a pasar como pasa con la realidad aumentada, que de acá a un tiempo, no mucho más, puedan resurgir con un juego o con otra empresa que tome el proyecto y vuelva a resurgir, porque la red aumentada hacía 5 años que se había desarrollado. Nadie la había adaptado, pero ahora con un juego que fue el Pokémon GO fue una cuestión de boom y todos ahora quieren tener la realidad aumentada. Tal vez el día de mañana alguien surja con usar el juego o los controles sin un joystick, sin nada en la mano, sin ningún tipo de control y él vuelve a resurgir y el Kinect vuelve a tener vida. Por el momento hoy le dan de baja y lamentablemente le dan de baja porque para mí era una de las consolas realmente espectaculares. Vamos con Amazon. Amazon que siempre tiene algo para contar, que la semana pasada te contábamos, que tal vez se inserte acá en la Argentina, tal vez pueda comprar Carrefour, si compra Carrefour ya esté incorporado en Argentina, en Argentina y en toda Latinoamérica, pero bueno, están dando muchas noticias Amazon dentro en lo que es en el mundo tecnológico, pero ahora lanzó algo que ya te habíamos contado, pero ahora sí ya está y ya la puedo adquirir, que es el Amazon Key. Es una cerradura que vos la tenés que comprar, sale cerca de $800. Es una cerradura que va con una tarjeta que solamente la pueden abrir las personas que tienen esa tarjeta. Muy parecido a los hoteles, cuando uno va, pone la tarjeta en la cerradura y te abre. Bueno, una cerradura muy similar, pero que vos le estás dando la posibilidad a Amazon que vaya con una llave muy parecida a una tarjeta, igual a la tuya, le das el permiso para que la persona entre, o sea, vos, vamos a la clara, vos haces las compras en Amazon de lo que vos quieras comprar, un televisor, querés hacer las compras del supermercado, querés una mesa o algo, la compraste y pero como tenés horarios de trabajo muy complicados y no podés ir a buscarla y no hay nadie que te la reciba, directamente vos le decís a Amazon que te abre la puerta, te instale el televisor, o sea, te lo deja dentro de tu casa, se vaya y cierre la puerta con llave. Es el ED de Amazon. Para instalarlo, lo que te pide es que vos tengas y compres previamente un kit de seguridad que va con cámaras, como para que esa persona que entra encargado de Amazon, entre, queda todo registrado en el movimiento que hace la gente de Amazon, como para que vos te des cuenta de que no te van a estar revisando los cajones, no se van a meter en la habitación, no te van a abrir la heladera, entran, te lo instalan y se van y cierran. Y lo bueno que tiene este sistema es que además te da tarjetas adicionales. ¿Para quién? Para, por ejemplo, un vecino que quieras mucho, tu novia, tus hijos o tus padres, vos se la podés dar a quien quieras para que vengan, le rieguen las plantas o saquen a pasear al perro mientras vos estás trabajando o te vas de vacaciones. La verdad que es un sistema que es bastante interesante, pero que si te roban la tarjeta, entran. Es como si te roban la llave. En realidad sería casi exactamente lo mismo. Son tecnologías que van avanzando y lo bueno es que vos hacés las compras y ya ni siquiera tenés que ir a buscarla, ni siquiera tenés que esperarla. Cuando llegas ya tenés todo instalado en tu casa. Y esto ha sido todo el primer bloque de micro SD, así que quédate porque ahora arrancamos con nuestro segundo bloque. Arrancamos con nuestro segundo bloque de micro SD, en este caso vamos con Tesla. Tesla que siempre hay noticias para dar, los autos autónomos y un montón de cosas,
pero en este caso viene por el lado de los paneles solares. Con el problema que tiene Puerto Rico, que no hay energía eléctrica, el 85% de todo su cableado eléctrico está tirado abajo y va a tardar muchos meses, cerca de entre 6 y 1 año, para tratar de tener el 100% de la normalidad de lo que fue lo que provocó el huracán, para que todos tengan estabilidad energética nuevamente. Pero obviamente el hospital no puede demorar tanto tiempo porque la gente se te muere, necesita atención, necesita que los cirujanos tengan luz natural o artificial pero bien hecha y un montón de cosas que necesitan los hospitales. Por este caso Tesla se fue a la terraza a un estacionamiento, que tienen ellos, y lo minó de paneles solares para que le pueda dar un restablecimiento casi óptimo a todo el hospital. A partir de ahora y por 6 meses o 1 año, en lo que tarda la energía eléctrica de Puerto Rico en poder restablecerla, Tesla le implantó, daría partes técnicas, pero viene el caso tampoco, le instaló un montón de paneles solares para que esa gente, ese hospital pueda tener energía eléctrica y así poder hacer funcionar todos los aparatos electrónicos que son ultra necesarios en un hospital, sobre todo con tantos problemas como los que ha tenido. Ya está funcionando, está dando la energía que tiene que tener, o por lo menos así dicen que ya están dando, funcionando. Son máquinas gigantes que además a la mañana dan mucha energía y la reserva que le queda alcanza hasta la noche. No sabemos qué es lo que pasa cuando el día que llueva, que no hay tanto sol. Pequeños detalles que a uno se le escapan porque tampoco están en las noticias, pero que por lo menos durante un tiempo largo Tesla se hace cargo de la energía eléctrica de un hospital de Puerto Rico que está bastante golpeado. Vamos con la segunda, que viene por el lado de Facebook, que a ese lado nos golpea a nosotros. Porque Facebook está haciendo en algunos países, no en todos, lo está probando, está viendo a ver qué onda. Va a dividir por primera vez en la historia el feed de las noticias con de las páginas. Vos vas a estar acostumbrado, cuando entras a Facebook, haces recorridas, tenés los comentarios y las fotos que publican tus amigos, más las páginas que vos les pones me gusta. Siempre todo aparece en tu mismo reel, en tu mismo feed de Facebook. Ahora, lo que intenta hacer Facebook, en algunos países lo está probando y está viendo qué onda, en el sentido de funciona, no funciona, gusta, no gusta, qué tipo de comercio van a tener, porque lo que trata de hacer es que tengas dos feed, uno con tus amigos y otro con tus páginas favoritas, haciendo que cuando vos estás en el feed de tus amigos, vas a ver todos sus amigos. El tema es que acá entra la disputa y el comercio. ¿Vas a tener páginas incorporadas adentro de tu feed de amigos? Sí, ¿por qué? Porque hay gente que va a pagar para salir de las páginas dentro del feed de las páginas para pasar a las páginas de tus amigos, haciendo que solamente van a aparecer páginas de las cuales tengan la posibilidad de pagar. Y las que no pagan van a estar en el feed de páginas, que hay que entrar y fijarte en las páginas que vos le pusiste me gusta. La verdad es que nadie va a entrar, muy poca gente va a entrar en el feed de páginas solamente la que vos te gusta, porque todo quiere ver qué hacen tus amigos. Y vas a hacer un scroll bastante largo y vas a tener que hacer otro igual para las páginas. O sea, es como un doble trabajo para la gente que no le va a terminar gustando, o por lo menos así son los foros en los cuales ya se estuvieron quejando diciendo que eso no le gusta. A mí tampoco me gusta, la verdad, que uno publica cosas en la página de la productora, de varias páginas de todos los programas que tenemos, y encima hay que pagar una por una, es un problema. Pero bueno, si eso es lo que decide Facebook, lamentablemente hay que callarse. Esperemos que el mundo en general diga que está enojado con esto. Pero por otro lado, he leído algunas publicaciones que dicen que está bien, porque uno a veces, por ser amistades, le pone me gusta a un montón de cosas que a la larga no les interesa saber. Y ese punto también es muy válido, en el sentido de que, ¿por qué le tengo que saber lo que hace un amigo que no me interesa? Le puse por favor y me aparece y me invade en las páginas. Entonces directamente quedan al lado. Hay gustos para todos y vamos a ver qué es lo que decide la mayoría, porque obviamente por algo estamos viviendo en una democracia. Seguimos con Facebook, en este caso vamos por el otro lado con el tema de los videos. Videos en el cual ahora Facebook incorpora videos en 4K. Parece lógico o parece raro, ¿no?, que hablemos ahora en este fin 2017 que incorpora los videos en 4K, cuando hace rato largo que ya están incorporados los 4K en un montón de lados. Vimeo, Dailymotion, YouTube desde el año 2010, ya hace 7 años que está incorporado el 4K en lo que es YouTube, fueron el pionero. Sí, imagínense que cuántos años atrasado está al resto de la competencia. Pero recién ahora, con algo lógico, están incorporándose. ¿Por qué? Porque mucha gente recién ahora tiene la capacidad de subir videos 4K en altísima resolución en los videos de YouTube. Pero ¿qué te hacía YouTube antes? Vos subes algo en alta calidad
y te lo comprimía y te lo bajaba para que se vea fluido y haya menos consumo. Hoy en día ya no, ya hicieron todo un algoritmo para que ese sistema que vos subís, que va a tardar mucho, vamos a imaginarte dar un video en 4K, pesa mucho, o sea, muchos megas, gigas en caso, y tarda mucho tiempo en subir, y cuando tenés que reproducirlo, tarda mucho más. Así que vamos a tener que pensarlo en que cuando uno sube algo en 4K, solamente si tiene una conexión muy alta en internet, recién ahí va a poder ser viable. Pero bueno, la noticia es que a partir de ahora ya YouTube, Facebook están incorporados a NMRT iguales con los videos de 4K. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que sucede, pero después de mucho tiempo Facebook se actualizó. Y hemos llegado al final de este segundo bloque de MicroCD y quédate porque ahora arrancamos con el tercero. Arrancamos con el tercer bloque de MicroSD, en este caso vamos con Instagram, a lo que ya te habrás dado cuenta, uno te lo cuenta porque sí, bueno, fue noticia a principios de semana, pero ya de seguro vos lo estabas utilizando, que viene por el lado de Instagram, que vos puedes hacer una conversación a lo que ya te dijimos hace un par de semanas atrás, ¿eh? Ahora se instaló, pero ahora ya está instalado a lo que ya podemos hacer, que es conversación, sea un vivo, no solamente vos solo, sino que vas a tener a vos y a tu otro amigo que vos invitas, y vas a poder hacer una conversación en vivo, uno con otro, tranquilamente, y todo el mundo va a poder comentar, chatear, contarle o hacerle preguntas al resto de los que están ahí. La verdad que está interesante. La pantalla se divide en dos. En la parte de arriba va a estar vos, en la parte de abajo va a estar tu amigo. Es algo interesante. Y es más, no sé por qué, pero parece que hay un estudio ya está decidiendo hacer entrevistas a los famosos a distancia en Buenos Aires para hacer entrevistas en vivo desde Instagram, así que de seguro en cualquier momento se aparece un nuevo programa de entrevista, pero para eso vamos a tener que esperar un tiempo más. Pero bueno, ya sabes, Instagram, si querés hacer un vivo, tranquilamente ahora lo puedo hacer vos solo o invitar a un amigo. Vamos a ver si después se empieza a añadir y empezar a hacer de a 3, de a 4, vaya a saber cómo va este mundo para que siempre haya cosas nuevas y novedosas, porque Instagram, la verdad, siempre tiene cosas muy interesantes. Vamos por el lado de los negocios en el tema de los celulares. En el tema de las empresas, en este caso. Hay un desarrollo hecho por la compañía IDC, que es a nivel internacional, dice y adelanta algo que ya había adelantado a principio de año, que te lo había contado, que fue que Huawei tranquilamente le puede terminar ganando a Apple en el negocio de los celulares. Huawei, que está avanzando un montón, Huawei que está vendiendo celulares a montones, que está desarrollando celulares cada vez más copados, dicen que está muy cerca y cree que tranquilamente a fin del año que viene, de acá a un año, es muy factible que a nivel negocios facture más y haga más negocios que la gente de Apple. ¿Por qué? Porque acá dice que Apple tiene el 12% del mercado y Huawei tiene el 11,3%. O sea que están ahí, están muy, muy cerca uno del otro. Que todo va a depender de cómo le vaya, obviamente. Todavía no salió a la venta lo que es el iPhone X. Todo va a depender de eso. Tal vez con el iPhone X haya una revolución general y me empiezan a vender un montón de millones de unidades, haciendo que se aleje y esa brecha sea cada vez más grande. Bueno, todo depende de eso. Pero hasta hoy, si es el iPhone X no existiera, el año que viene tranquilamente Huawei pueda superarlo. Todo son especulaciones. Obviamente, todo son campañas como para decir, bueno, Huawei se le impone, Huawei... vende más que Apple. En realidad Samsung también vende más que Apple, para el caso. Pero en diferentes tipos de modelos. En cantidad de dinero, en cantidad y en calidad de marca, Apple sigue siendo la número uno. Vende menos, pero tiene mucho más caro. Vende bien, por el 12% del mercado global. Pero así todo, es la que más factura. Por todo, no solamente por los celulares. Son por las tablets, son por... los mini parlantes, son por el Apple TV, son por un montón de conglomerados que tiene que va avanzando. Y como siempre digo, Apple se está quedando sin innovación, pero cuando lo agarra y lo agarra tarde, termina venciendo. Pero Huawei quiere sacarle el trono y que tranquilamente, porque por cómo viene, pueda hacerlo sin ningún tipo de problema. Vamos con la gente de Google. Google que está teniendo problemas con los Pixel y el Pixel 2 XL. Pixel 2 y el Pixel 2XL. ¿Qué está el problema? El problema es que están teniendo ruidos. O sea, la gente se queja que hace ruido el celular. Hace una especie de interferencia, pero cuando no se está utilizando. Y molesta mucho cuando estás llamando por teléfono.
y otras personas tienen problemas con la pantalla, que en algunos costados le queda azul, por ahí tiene un azul tipo verde, verde oscuro, va cambiando de tonalidades. Y lo que están haciendo la gente de Google es, bueno, no hay problema. O sea, tiene garantía, mándamelos. Y muchos se lo han reconocido, toma, sin hacer casi ningún tipo de pregunta, comprobaron que hacía ruido, toma uno nuevo, cero problema, listo, ya está, ningún tipo de drama. Tenemos que sentar empezando a replicar. Y hay mucha gente que está teniendo ese problema y que están reportándose quejas. No saben por qué, no tienen ni idea del por qué. Igualmente dicen que son apenas algunos, o sea, serán cientos a nivel de millones de lo que venden. Un par de cientos no es nada. Pero obvio, después de lo que pasó con la gente de Samsung Galaxy Note 7, es como que cualquier problema que tenga con los celulares ya te da miedo. ¿Y qué hizo la gente de este caso de la Samsung Galaxy Note 8? En un avión que era el que se quemaba y el que no se puede utilizar porque explotaba, hizo una campaña bastante interesante. Lástima que no estuve en ese lugar, porque lo que hacían era regalar Samsung Galaxy Note 8, porque ahora sí lo pueden utilizar tranquilamente porque no explotan. ¿Y dónde lo regalaron? Arriba de un avión. Están volando en un avión, vino una azafata, o sea, una promotora vestida de Motorola, de Samsung, y empezó a arreglar celulares. ¡Wow! ¡Increíble! Vos te tomaste un avión y te regalan un celular Samsung Galaxy Note 8. ¡Wow! Porque dicen que ahora no explotan. Bueno, a veces tiene que hacer esa inversión la gente de Samsung para demostrar que no pasa nada. Pero bueno, quédense tranquilos que tampoco explota. Y la gente de Google, que solamente son pequeñas fallas, como cualquier celular que si tiene garantía se cambia y no hay ningún tipo de problema. Y hemos llegado al final de este tercer bloque de micro CD. Y quédate porque queda solamente el cuarto y el último. Arrancamos el cuarto y último bloque de micro CD. En este caso vamos con la gente de Twitter. Twitter que lo que está haciendo es promocionar, por fin, después de un montón de años, un balance positivo. No se sabe bien el porqué de lo positivo. Para mí sí, o no lo quieren decir. Se vino justo a colación del cambio de los 140 a los 280. El doblaje, que las finanzas se hubieran echado mucha gente también, de la gente de Twitter. Obviamente son sueldos menos que hay que pagar. Por fin, junto con el tema de la publicidad, como que hubo una incorporación de gente en su red social, aumentaron un 30%, que es un montón. Tal vez sea por una cuestión de que a partir de ahora sí, al tener más posibilidad de escribir y encima las imágenes y cuando uno arroba a alguien no te ocupa lugar en tu feed, tranquilamente tenés más chance de escribir algo. Entonces, como que Twitter tuvo un repunte que hacía años que no lo tenía, siempre iba para atrás, retrocediendo, así que ahora tiene un poquito más de publicidad, un poquito más de gente, haciendo que tienen por fin, después de mucho tiempo, un balance positivo. ¿Creen que con esto y un par de campañas más puedan meterse de nuevo en la consideración de la gente? Perdió mucho terreno, obviamente, o sea, la gente de Snapchat, de Instagram, Facebook mismo, le sacó años luz de ventaja. Pero alguien que parecía que estaba muerto empezó como a revivir, empezó como a tener signos positivos, empezó a tener latidos de nuevo, haciendo que Twitter, ¿por qué no?, el día de mañana vuelva a estar en consideración de la gente, que la fama la tiene, no se le murió. Así que tal vez el día de mañana pueda hacer que Twitter mejore y haya nuevas actualizaciones. Como por ejemplo, como hizo la gente de Samsung, la gente de Facebook, que recién ahora actualizó a 4K. Me imagino que Twitter va a hacer algo similar y empezar a meterse en más cosas nuevas. Así que vamos a ver cuáles son el futuro de Twitter, que pintaba negro y ahora parece que en el fondo hay un pequeño arco iris. ¡Wow! ¡Qué poeta! Bueno, vamos con otra noticia que viene por el lado de un desarrollo interesante. La empresa se llama Hisense, que desarrolló un híbrido. Bueno, no un híbrido, sino una especie de cosa rara. Porque no es ni un televisor y tampoco es un proyector. Es un proyector láser que está a una distancia muy baja, muy a corta distancia de un televisor que te puede dar una pantalla de 100 pulgadas. Te venden un proyector, que es más o menos así de largo, una pantalla, para mí es una tabla blanca, pues no hace más que eso, es una tabla blanca, que tiene que estar a una cierta distancia, y esa tabla actúa como televisor. Televisor como pantalla, nada más que como pantalla. Que lo que hace el láser es detecta los puntos de esa tabla que te van a dar, esa tabla de plástico o de madera, vaya a ser uno a saber qué es, porque uno no lo tocó, tampoco te lo aclaran, tira los láser
y te da una imagen muy buena. Casi excelente, casi con casi luz día, las vas a poder ver tranquilamente. Pero no deja de ser un proyector. ¿Qué significa? Que cuando hay más claridad de la que te soporta, ya no lo terminás viendo. Un televisor puede estar viéndolo tranquilamente. Pero bueno, a ver, te está dando algo raro. Un proyector televisor que te lo puedes poner en cualquier lado. No hace falta esa tabla, si querés tirarla, meterla en una pared blanca que vos tengas en tu casa. Tranquilamente también lo puedes utilizar. Pero eso hace que te pueda rebotar el brillo que te genera la imagen, cosa que está muy bien. Pero lo malo que genera esto, que es un invento raro, pero interesante, es su costo. Sale $9,999, $10,000. Es carísimo, es ultra caro. Te conviene comprarte unos 72 pulgadas y te termina saliendo mucho más barato. Pero cada uno va a hacer lo que quiere. El invento ya está, el proceso ya está. Ahora solo falta que pase un poquito de tiempo, los costos empiecen a bajar y sea más accesible a la gente. El primer desarrollo siempre es más caro. Ahora hay que esperar que se innoven un poquito más, bajen los precios y el desarrollo sea cada vez un poco más barato. Vamos con la gente de Apple de nuevo, pero en este caso con algo que la verdad viene de vieja data. Esta pelea que tiene la gente de Steve Jobs, Apple en compañía, con el tema de la pornografía. Apple no se quiere meter en la pornografía. No quiere que nadie que use productos Apple vean pornografía. Entonces están como una especie de traba en el cual con su propio desarrollador no lo pueden ver. O sea, desde Safari, si vos tenés Safari instalado, dicen que cualquier cosa que tengas con la palabra porno no vas a poder ver un video. Que no va a haber aplicaciones y que no hay aplicaciones que vos puedas ver porno en Apple. Algo que es raro. Ahora, en el App Store, es verdad, no hay productos que vos puedas descargarte para ver pornografía. Ahora, de Safari es medio raro, porque vos te instalás Safari y si no querés Safari, te instalás cualquier otro navegador y querés ver pornografía y lo ves. Es más, hubo muchos desafíos y lo han logrado. El tema es que hasta acá no hay una campaña tan real con respecto a eso, porque dicen que la gente que quiere tener en Apple son gente buena, gente ortodoxa, que no quiere que haya pornografía, nada que sea chancho, por llamarlo de una manera, pero que otros desafían. El tema es que no es una gran censura, porque cualquiera lo puede utilizar. Si vos te bajás cualquier navegador y entras a ver pornografía, obviamente que el PornTube, que es uno de los más conocidos hoy en día, no tiene aplicaciones en App Store. ¿Que existe? Sí, tenés que descartarlo de manera ilegal, no va a estar dentro del store de Apple. Una batalla sin fin que la verdad que no sé hasta qué punto quieren hacerlo y no quieren hacerlo. Porque si lo quisieran hacer real, bloquean todas las direcciones donde haya la palabra por y no vas a poder verla. Porque si no, como cualquiera navegador, lo puedes entrar. Así que es una batalla de ida y vuelta en la que se puede, no se puede, quiere, no se quiere. En realidad, no quieren que se vea, pero se puede, depende de la gente. Todo es un problemón. Que la guerra viene desde cuando todavía Steve Jobs vivía y estaba bien. Así que imagínate la cantidad de años que hace que está esta plena lucha. Y si no, él mismo te recomendaba Steve Jobs. ¿No te gusta? Comprate un producto con Android. Con Android sí se puede. Y en Android sí hay un montón de aplicaciones que vos puedes ver tranquilamente pornografía. Pero bueno, son guerras, batallas que tratan de quedar bien con la gente. Son más que nada publicidades, pero nada más que eso. Y hemos llegado al final de este programa del día de hoy de microSD, que ojalá te haya gustado. Hemos visto un montón de cosas, hemos variado, hemos tenido tal vez un pequeño problemita con el audio, pero creo que se ha solucionado. Ojalá que así sea, lo veremos después en la edición. Y te veremos dentro de 7 días con más noticias acá en microSD. Pero antes te tengo que recordar las vías de comunicación, que están todas acá arriba, todas abajo: Facebook, Instagram, Twitter, páginas, amstudio.tv, las páginas de Facebook, en donde vos quieras me vas a encontrar para poder comunicarte conmigo. Así que nos vemos dentro de 7 días. Bye, bye.